¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, querido Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, mi estimado Rodrigo, feliz, feliz de que estamos aquí todos de regreso y con un súper programa, una invitada de primerísimo nivel y de muchísima tradición universitaria. De sangre azul y oro, de cuna azul y oro, hermana del deportista más grande que ha dado este país a nivel nacional, a nivel internacional, pero esa es la historia de su hermano. Hoy nos tiene llenos de orgullo y de honor el que podamos tener de invitada a Erlinda Sánchez Márquez, gimnasta y quien también tiene un paso dentro de las aulas universitarias. Erlinda, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, encantada de estar con ustedes, Rodrigo y Luis. Gracias por esta invitación, realmente me siento emocionada y muy orgullosa de poder hablar con ustedes y en cierta forma yo me siento honrada de transmitir este amor que tengo por nuestros colores de la UNAM y platicar de tantos años atrás de esta vida que tuve como deportista. Muchísimas gracias, Erlinda, bienvenida. Y pues sin más, ya nos estarás contando durante la charla cómo y cuándo nació el que le enseñaras a tu hermano a hacer las piruetas que todo el mundo conoce. Pero vamos por el inicio. ¿Cuándo nace y dónde nace Erlinda Sánchez Márquez? Pues aquí en la capital, yo viví desde chiquita en la Jardín Balbuena, nací el 16 de septiembre del 59, ahí nací, ahí estudié la primaria, la secundaria y ya después me fui a la prepa 2. A ver, no, vámonos despacito. ¿Cómo fueron tus primeros años infantiles? ¿En dónde hiciste tu escuela primaria? ¿En dónde hiciste tu escuela secundaria? ¿Y cómo era Erlinda de niña? ¿Y cómo tuvo el acercamiento a los deportes? ¿Dónde hiciste la primaria? Se llama Estados Unidos Mexicanos, ahí mismo en la colonia de Jardín Balbuena, y la secundaria es la secundaria 88, que también está en la Jardín Balbuena. Pues desde chiquita, o igual que mis hermanos, pues amamos el deporte, porque siempre lo jugamos, en la familia siempre prevaleció el deporte, cualquier deporte nos encantaba jugarlo, y pues era la chiquita de mis hermanos mayores y me encantaba jugar con ellos lo que fuera. Y así que jugaban un poquito el fútbol americano, que el fútbol que coladeritas. Yo quería jugar de todo con ellos. Entonces, pues voleibol también jugábamos con toda la familia. Siempre traíamos ese gusto por el deporte. Creo que sí lo traemos por las venas también, todos en la familia. Luis. Sí, bueno, yo recordando, algo pasó, algo tenía su familia, que, bueno, comentaban, sabemos que en la vena deportiva por parte de su padre era muy grande, ¿no? Él fue deportista a muy buen nivel y les inculcó muy fuertemente en la disciplina deportiva, ¿cierto? Sí, yo creo que lo transmitió. Más que como lo vivimos junto con él. Entonces es algo que también nos apasionó. No es algo que se nos forzó o se nos llevó como, a ver, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Realmente nos encantaba hacer eso. De repente se iban también ellos a jugar a la deportiva, que quedaba muy cerca de donde vivimos, y jugaba mi papá con mis hermanos. Y pues yo ahí les recogía los balones y eso estábamos. Yo era muy chiquita, ¿no? Más chiquita que ellos. Entonces ahí nació el gusto por correr, por hacer el deporte, ¿no? Nos encantaba. Nos sentíamos, yo estaba pensando hace ratito que nos sentíamos tan seguros de nuestro físico para hacer el deporte que eso nos ayudó a crecer en nuestro deporte, porque nos sentíamos con las capacidades físicas para hacer lo que fuera. Nos sentíamos, al menos yo lo vi en mis hermanos y yo lo sentí también en mí misma. Entonces, cuando hacíamos algún deporte, pues encantados.
lo hacíamos con muchísimo gusto. ¿Y en la escuela cómo eras? ¿Cómo te iba? Bueno, en la primaria nos llevaban a algunas competencias de atletismo. Entonces, la maestra de deportes siempre... O sea, a mí mi materia preferida era de deportes. Entonces, pues, era lo máximo. Yo siempre me sacaba 10 ahí. Y nos llevaba en atletismo a correr, a competir en la deportiva, en la Puerta 5. Llevaban a todas las primarias a competir ahí. Hay un campo y una pista de tatami. Entonces, ahí nos llevaban a competir a todos, pues, las escuelas. Entonces, competíamos en relevos, competíamos... en varias disciplinas, y en la Puerta 5 fue que competimos, y pues yo dirigía ahí a mis compañeras, y tú primero, yo después, porque ahí jugamos los relevos, y según yo me sentía que sabía mucho, y yo las dirigía para que ganáramos el relevo, ¿no? Pero ahí fue donde casualmente vi una niña haciendo su rueda de carro. Ahí todavía yo no hacía gimnasia, pero me gustaba correr y sentía yo que corría y que volaba más que cualquier otra niña, ¿no? Entonces ahí vi una chiquitita que estaba haciendo la rueda de carro y me acerqué a ella y le dije, oye, ¿dónde haces eso? Este ejercicio, no sabía ni cómo se llamaba. Aquí en la Puerta 5, en el gimnasio. Y yo estaba ahí, entonces me di una escapadita y me fui a asomar al gimnasio y me encantó. Dije, ay, qué bonito, yo quiero hacer esto. Y ya fue cuando le dije a mi mamá que si me podía meter a la gimnasia y me acompañó ella para inscribirme. Así fue como casualmente por medio de la escuela primaria que me llevaron a competir, vi la gimnasia y por eso me empezó a dar el gusanito de la gimnasia. Pero no la vi. Es que no, pues 11 años, prácticamente 12, porque pues estaba yo en quinto sexto de la primaria. Y ahí fue cuando a mí me impactó y sí, mi mamá, gracias a Dios, me apoyó y me acompañó. Y ahí nos inscribimos, pero como quedaba medio lejitos, pues teníamos que tomar camiones. Y yo solita pues era chiquita, entonces nos juntamos varias amiguitas de mi retorno. Y ya mi mamá nos llevaba al principio y ya después nos íbamos todas juntas a tomar nuestras clases, que al principio eran 2 horas a la semana, ¿no? Y era poquito, ¿no? Pero pues desde que entré, pues me fascinó. Estabas en esa transición del paso de la primaria a la secundaria. Exactamente. Y me imagino que ya estando en la secundaria, abrazaste de lleno la práctica de la gimnasia. ¿Sí? ¿Te apasionó más? Sí, efectivamente, ya me enfoqué en la gimnasia totalmente. ¿Y cómo fue que fue muy rápida mi carrera gimnástica? Porque yo... ya era medio grande. Realmente ahorita las niñas ya empiezan a los 4 o 5 años a entrenar, bueno, hacer gimnasia, ¿no? O hasta sí, más chiquitas. Yo tengo alumnas de 2 años y medio, 3 años, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo ni sabía de la gimnasia, entonces empecé grande. Pero como ya tenía como carrerita con todo lo que hacía con mis hermanos, con mi padre, en mi casa, pues, y nuestra constitución que ya... éramos fuertes, éramos ágiles, entonces todo eso me ayudó, y el gusto por hacerlo, más que nada. Entonces yo cuando empecé, pues yo no me distraía, yo era muy disciplinada, me gustaba mucho hacerle caso al maestro, estar atenta. Éramos grupos grandes, pero a mí no me salía una cosa, y mientras me tocaba pasar me ponía a hacer el ejercicio para que ya me saliera. Entonces creo que eso es parte de lo que me ayudó muchísimo, que mi carrera fuera tan rápida, Raúl, y buena, ¿no? Satisfactoria para mí. No sé, Luis, si quieras compartir en pantalla la información que Erlinda nos hizo favor de compartirnos para mostrárselo al público que nos está viendo, y que es ese viaje a través de las imágenes de la trayectoria que tuvo Erlinda en sus inicios. Esta foto es maravillosa, 1971, en mis inicios, edad 12 ¿sí? años, y es ahí en la deportiva, supongo. Exactamente, exactamente ahí es, y ganamos un trofeo. Bueno, yo nos sentíamos realizadas ahí, yo con mi trofeo. Dimos una presentación, no presentación, como formalidad de que esta delegación había ganado, porque ahí representábamos a la delegación Iztacalco, creo, no me acuerdo bien. Porque yo entrenaba ahí en sala de armas.
mi profesor Marco Antonio Moreno fue mi primer maestro y prácticamente nos empezó a llevar a competencias pronto y había mini olimpiadas, juegos del distrito, juegos, varios juegos y empecé a competir bastante y pronto. Fue un ascenso vertiginoso el que tuviste en tu trayectoria deportiva. Estamos viendo ahí el año 1971, corrígeme si me equivoco, para 1973 ya estabas compitiendo, ya tenías participación a nivel internacional, fue cuando tuviste la oportunidad de ir a Cuba. Fuimos a Puebla. En Puebla y luego en Cuba. Sí, esa fue mi primera competencia, esa competencia fue en Puebla. Me nombraron como la revelación de México, porque fue la primera competencia internacional que tuvimos y fue el equipo mexicano, Cuba y Francia. Fue un trial meet que competimos allá en Puebla. Fue mi primera competencia. Pues yo, la verdad, nunca me dio pánico escénico. Sentí una emoción muy grande el representar a México. Y como les repito, pues cuando eres chica como que no dimensionas lo que significa eso, tanto como ya después que tienes más madurez y como más responsabilidad, a lo mejor ahí no era yo tan consciente de lo que realmente significaba, pero yo encantada, ¿no?, de representar a México, y pues en ese escenario tan bonito, y quedamos en primer lugar ahí, y yo quedé en tercer lugar en manos libres. Ahí tengo una foto por ahí también de eso. Yo, pues muy feliz, muy feliz. Antes los aparatos eran realmente sencillos. Ahora la tecnología ha subido muchísimo. Ese es el diploma. Ahí estamos viendo la fotografía del reconocimiento. Y tenías entonces ya 13, 14 años. Ajá. Y faltaban 2 años para los Juegos Panamericanos y 3 años para los Juegos Olímpicos de Montreal. ¿Cómo fue ese proceso de este año del 73 en tu primera participación internacional para ir cubriendo ese ciclo olímpico que incluyó también Juegos Centroamericanos y del Caribe, ¿no? ¿Cómo fue ya tu entrada de lleno a la par de que estabas en la secundaria? Sí. Y que estabas ya compitiendo a un alto nivel, representando al país, y que a lo mejor en ese año del 73 todavía no imaginabas que 3 años después ibas a representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos. Platícanos eso, Erlinda, por favor. Sí, mira, fue como una inspiración muy grande, porque mi hermano Horacio, que ya había representado a México en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, él como que fue una inspiración para nosotros, precisamente por eso, ¿no? Que fue a la Olimpiada representando a México en fútbol. Él era portero de la selección y cuando lo íbamos a recoger al aeropuerto, lo llevábamos a viajes que hacían bastante, pues lo veíamos así como lo máximo, como que nosotros queríamos, teníamos esa hambre de, ay, ¿por qué yo también quisiera, ¿no? Me gustaría. Entonces, a veces vas trabajándolo, pero no te imaginas que puedes llegar también a esos niveles hasta que ya lo estás viviendo. Yo empecé y tuve 2 años con mi profesor Marco Antonio. Esto creo que es muy importante porque hubo un examen para poder entrar al Comité Olímpico y convocaron ahí en sala de armas donde yo entrenaba, convocaban a que niñas que las visoreaban para ver si iban al Comité Olímpico. Entonces yo le dije a mi profesor, no, profesor, nosotros vamos a entrenar más duro para ganarles a ellas, ¿no? Ese amor por la camiseta, que en este caso era mi, en el club que representaba cuando era chiquita, y mi profesor, el cariño que le tenía. Pero estando en la secundaria, de repente se me vino a la mente, y yo ahora sí digo que ahora sí me iluminó el Dios, y me dijo, ¿por qué no voy a hacerme la prueba para ver qué nivel tengo? O sea, yo quiero saber qué tan capaz soy o en qué nivel me encuentro en la gimnasia. Entonces le dije a una compañerita, Lilia Vélez, que también es universitaria y que representó a la universidad también en varias competencias internacionales. Fuimos compañeritas ahí en el gimnasio y le digo, y estábamos estudiando en la misma escuela. Entonces le digo, vamos a la prueba, si nos da tiempo, vamos rápido a cambiarnos. Vamos por nuestras cosas y nos vamos. Y me dice, sí, vamos.
Pues así fue como algo en mi adentro me dijo que fuera. Entonces nos hicieron la prueba llegando y corrimos camión de más. Llegamos y nos seleccionaron. Nos dijeron, las dos se presentan tal día, tal hora al Comité Olímpico. Nos quedamos así porque hasta aparte llegamos tarde, porque no íbamos ahí, pero algo en mí dijo y digo, vamos, y fuimos. Y ya quedamos y llegamos a decirles a nuestros papás que nos habían seleccionado, que querían que fuéramos a hacer una prueba. Ah, pues muy bien, mi mamá siempre me apoyó. Pues vayan, entonces fuimos después, no sé cuántos días pasaron después de que nos hicieron la prueba para irnos a seleccionarnos al comité. Y así fue como llegué al comité. Y al llegar al comité éramos muchas niñas. Y de esas niñas nada más nos quedamos Lilia y yo. Pero Lilia, por situaciones diferentes, ella ya no pudo seguir. Y yo sí seguí, pero fue muy bonito porque al hacernos la prueba, yo tenía mucho resorte en mis piernas, tenía mucho poder, entonces brincaba mucho y hacía mis mortales muy altos. Y yo veía cómo los entrenadores, Steffi, pues se me quedaba mirando así como diciendo, esta niña, ¿qué, no? ¿Cuánto poder tienen las piernas para poder brincar tan alto? Yo sentía que estaban contentos con lo que yo estaba haciendo. Y pues total que me quedé. Pero la adrenalina en ese momento, no, ya me imagino. Yo volaba, yo sentía que volaba. No era una cosa maravillosa. Para mí fue un momento muy importante en mi vida y que ya de ahí me quedé. Ahora, hubo un viaje que fue a Luciana, todo el equipo de México, y yo no pude ir porque no tenía rutinas. Y ahí fue la competencia de Puebla, donde les digo que quedé en tercer lugar. Sí, muy bonita competencia, nos sentimos realizadas. Bueno, yo me sentí volando. Y ahí me dieron un reconocimiento, un platito que tengo aquí arriba. No sé si se alcance a ver acá. Sí. Bueno. Uh-huh. Que es de la competencia esa que dice que me lo dieron como ser la revelación de representar a México, la primera competencia internacional. Fue muy emotivo. Cuando platicamos con tu hermano, con Hugo Sánchez, y que nos contó pues, que él también estuvo en las concentraciones en el Comité Olímpico Mexicano, pues nos platicaba las peripecias que tenía que hacer para ir de la Jardín Balbuena al Comité Olímpico Mexicano. Hugo Sánchez estuvo en la preparatoria número 7 de la Viga, y que bueno, era un show, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue esa etapa en tu vida? ¿Y por qué, a diferencia de Hugo, que estuvo en prepa 7, tú estuviste en la preparatoria número 2? Es que en la preparatoria 2, porque me quedaba más cerca de mi casa también, y nos apoyó el Comité Olímpico por medio de, ay, ahorita se me olvidó la persona que estaba encargada de ello, de apoyarnos. Tere lo dijo, pero se me acaba de pasar, perdón. A ver si ven, recuerdo el nombre. Nosotros quedamos en el CCH Sur, pero nos quedaba muy lejos del Comité Olímpico y de mi casa, de tu casa. Entonces, nos hicieron favor de apoyar para hablar a la universidad para que nos pudieran hacer el cambio a la prepa 2, que en este caso a mí me quedaba más cerca de mi casa y del Comité Olímpico. Entonces, por eso pedimos el cambio y gracias a Dios nos lo hicieron a esta persona que nos apoyó del Comité Olímpico, que habló con la UNAM, y por eso nos cambiaron a la prepa 2 y ahí entonces estudié en la prepa 2. Entonces, yo todavía tomaba camiones de tu casa a la prepa, de la prepa regresaba a mi casa, comía rapidísimo, yo nada más mis clases y vámonos. Yo la verdad no me quedaba, no perdí el tiempo en el sentido de que mi objetivo estaba mi entrenamiento y descansar. Entonces regresaba a la casa, comía y de ahí camiones, como 3 camiones tomábamos, yo para ir al Comité Olímpico. Y así me la pasé pues todos esos años. A veces hasta durmiendo en el camión porque pues te gana el sueño. Claro. Llegábamos a prepararnos para el entrenamiento que empezaba a las 4 de la tarde, terminábamos a las 8 y regresarte a tu casa. Entonces a veces mi mamá iba por mí al metro porque pues le daba miedo que la noche yo anduviera sola caminando ahí porque era el tramo bastante largo para llegar a la casa. O pues me bajaba, creo que en Pino Suárez, para tomar un camión. Bueno, ya todas esas peripecias hacías para poder llegar a tu casa. Entonces, pues sí, tardaba yo pues como 1 hora y media, yo creo, 2, no sé.
Y ya llegaba rápido a cenar, a hacer tarea y al día siguiente, pues otra. A ver, creo que dimos unos pequeños saltos cuánticos y tenemos que regresarnos un poquito. Sí. Ya nos lo dijiste, tus hermanos mayores eran ya universitarios, tanto en el deporte como en la parte académica. Cuando llegó el momento, al final de la secundaria, y que había que decidir una sede para el bachillerato, para estudiar el bachillerato, platícanos esa parte, ¿cómo fue que tú dijiste, tengo que estar en alguna preparatoria o en algún CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cómo fue tu contacto, tu primer contacto con la universidad, que seguramente fue a través de tus hermanos, pero ya en concreto de Linda Sánchez? ¿Cómo fue ese acercamiento en la parte académica con la UNAM? Pues nunca tuve la duda, porque efectivamente nosotros vivimos siempre la universidad por medio de mis hermanos, desde que ellos entraron a la prepa y después que entraron a la universidad con el fútbol representando a la universidad, pues vivimos mucho el estadio, vivimos mucho todo ese ambiente universitario, pues lo que quieres es estar en la universidad. Yo eso no lo tuve claro siempre, ¿eh? No tuve ninguna duda de entrar, pues precisamente sí puede ser la influencia y el conocer pues lo que es la universidad. Por eso fue que no tuve ninguna duda en que yo quería ser universitaria también. ¿Y qué recuerdos tienes de tu etapa en la preparatoria? Me queda claro que iba de la mano en la parte deportiva, pero esa parte académica, esa parte de los años de la preparatoria, ¿cómo los recuerdas? ¿Cómo fueron, Erlinda? Ay, sí, fueron muy gratos. Yo tuve excelentes maestros, nos apoyaron, bueno, me apoyaron muchísimo, pero pues yo iba a mis clases, acomodaba mis clases como podía, a veces teníamos unas horas libres y eso, pero en cuanto yo terminaba mis clases, córrele a la casa. O sea, nunca me di un tiempecito para quedarme ahí a platicar con los amigos o no sé, cualquier otra cosa que pudiera hacer en la preparatoria, aunque el ambiente era muy bonito. Para mí, pues yo estuve muy contenta en la prepa, me gustó mucho, pues era un edificio antiguo, nos tocó algún temblor ahí, entonces sí estuvo fuerte, pero todo bien, muy contenta, tengo gratos recuerdos de la prepa, encantada con mis maestros, no tengo ninguna queja, al contrario, muy, muy profesionales, muy, muy bien, encantada con todo lo académico, muy bien, y los apoyos que nos dieron para poder, es más, tengo mis cartas de apoyo, el comité me hacía llegar para que yo les llevaba al UNAM y ellos me autorizaban totalmente todo el apoyo para que nosotros pudiéramos ir a representar a nuestro país. Platícanos cómo a la par de eso, de la etapa en la preparatoria, insisto mucho en eso porque son los años que te marcaron para ir a unos Juegos Olímpicos. Estabas en la antesala de unos Juegos Panamericanos primero y de unos Juegos Olímpicos posteriormente, y en donde incluso en el año de 1975 la Universidad Nacional te reconoce como la mejor atleta gimnasta de ese año, en 1975. Entonces, ¿cómo iba a la par de tus estudios académicos de bachillerato esta otra parte que te estabas preparando, como vemos ahí en la pantalla, primero para unos Juegos Centroamericanos, posteriormente los Panamericanos que fueron en México, sí, y ya la máxima justa deportiva a nivel mundial, los Juegos Olímpicos? ¿Cómo fue este proceso? Mira, normalmente en ese tiempo estaba muy centralizado los alto rendimiento en el Comité Olímpico. Entonces siempre entrenábamos ahí. Sí nos llevaban a la UNAM de vez en cuando, pero como para sentir otro ambiente, otro lugar de entrenamiento. Pero pocas veces entrenábamos ahí en la universidad. Básicamente, ahora mejoraron mucho las instalaciones, porque antes las instalaciones de la UNAM no eran tan nuevas como ahora. Ahora son muy buenas, excelentes instalaciones tiene el gimnasio de frontón cerrado, pero antes no. Entonces entrenábamos en el Comité Olímpico prácticamente, sí representé a la UNAM, llegué a ir a algunas competencias de la universidad, todo el tiempo representando a nuestra universidad, pero se centralizó mucho el entrenamiento en el Comité Olímpico.
Mira qué bonita la frase que está ahí en el, en la plaza, en la plana del periódico. Erlinda Sánchez, cuerpo y mente ágiles, muy difícil es llegar y más difícil sostenerse. Y si algo caracteriza a los Sánchez Márquez, es esa parte de la mentalidad. Desde jóvenes me queda claro que lo tenían, y que en el caso tuyo, pues veías a tus hermanos mayores, y que es, de alguna manera ello te inyectaba también el yo quiero, yo voy a hacerlo, yo lo voy a lograr, ahí voy a estar. ¿Es así? Sí. Tienes que tener como mucha hambre de lograr, de superarte, de alcanzar el primer lugar. O sea, no es como una obsesión, pero es como ya parte de ti. O sea, ya lo traes, ya quieres pues ir superándote. O sea, estás encantado con eso, ¿no? O sea, no era algo que yo dudara, ¿no? Al contrario, yo sí quería ganar. Primero hubo un juego, unos juegos nacionales de primera fuerza que quedé en tercer lugar, pero en el siguiente año quedé en primer lugar. Entonces, sí era algo, por eso digo, mantenerse es más difícil, porque siempre tienes hambre de ir alcanzando a las mejores y superando. Es más, yo sí quiero hacer una observación, que antes que yo entrara al Comité Olímpico, hubo una competencia que tuvieron las chicas que estaban en la Olimpiada, en el comité, en el Palacio de los Deportes, y yo las fui a ver. Y me cautivaron, yo dije, yo quiero como ellas. Las veía yo divinas, hacían las cosas maravillosas. Entonces, también eso me atrajo muchísimo. Y dije, yo también quiero, yo quiero hacerlo tan lindo como ellas, ¿no? Claro. Fueron parte de mi referente también, Anita Casas, Patti Olinger, Laura Rivera, las gemelas Amézaga, o sea, todas ellas me inspiraron, ¿no? Y fueron compañeras mías a mí, porque yo cuando llegué, pues me recibieron muy bien, siempre súper compañeras todas, muy bonito. Fue una carrera muy linda, donde nos apoyábamos, no era una cosa difícil de llevar, al contrario, éramos como una familia junto con nuestros entrenadores, que eran, pues, maravillosos, que nos supieron llevar padrísimo. En el barco rumbo a esos 12 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo en 1974, ¿cómo te fue en esos Juegos? Pues muy bien, estuvo también muy bonito. Te sientes la inauguración, todo, vivir todo ese ambiente deportivo es maravilloso, te llena de energía para dar lo mejor de ti, ¿no? Y más que has entrenado para ello, que quedaste seleccionada, que vas a representar a tu país. Muy bonito. Quedamos en segundo lugar. Cuba siempre ha sido gran potencia. Quedamos en segundo lugar, igual que también todo el apoyo. Será muy fuerte Cuba en todos los aspectos. Los jueces iban mucho a cursos en Cuba. Entonces sentían ese como cariño especial, por decirlo así, con Cuba. Para nosotros era muy difícil competir porque con ellas, porque pues éramos las rivales a vencer, ¿no? Y Cuba pues siempre pues quería ser el número uno también. Entonces sí fue difícil para nosotros por esa parte, ¿no? Pero disfrutando la competencia, es más, yo pasé a dos finales ahí, pues todavía era chica de edad, ¿no? Pasé a dos finales, no gané medalla, pero me hicieron mi profesor de piano, porque en ese entonces nos acompañaban con música de piano. Me decía que pasara al podio porque la gente me empezó a aplaudir porque no les gustó la calificación que me pusieron, y la gente empezó a chiflar, a molestarse porque les parecía injusto. Entonces, pues no dejaban de chiflar y de hacer ruido ahí la gente, hasta que el profesor de piano me dijo, ve al centro, como agradecer a la gente pues ese reconocimiento. Y así lo hice. Entonces, pues estuvo muy emotivo para mí, no me llevé ninguna medalla, pero me llevé la satisfacción de que el público reconoció mi trabajo. Y quedamos en segundo lugar, y yo quedé en All Around en octavo lugar. Anita Casas fue la que me ganó de México en sexto lugar. Ella fue en sexto y yo en octavo. A nivel centroamericano. Sí, claro. Okay. Y pregunta, ¿cómo fue esta parte de los Panamericanos para ti? ¿Cómo te fue ya hacia los Panamericanos? En los Panamericanos estuvo también muy bien, hubo selectivos, ¿no? Volvimos quedé otra vez en el selectivo.
iba a ser en Brasil, pero por situaciones, creo, de algo, no lo renunció Brasil, se vinieron a México. A mí mi profesor Steffi me puso una samba, porque íbamos a ir allá. Entonces, mi manos libres era una samba. Entonces, la bailé aquí en México, estuvo bonito porque pues, estuvimos en nuestra patria, tuvimos el apoyo. Competimos muy lindo, quedamos en tercer lugar, quedamos primero Estados Unidos, luego quedó Cuba y luego nosotros. Quedamos en tercer lugar, ahí, por ahí también está mi medalla de tercer lugar. Y competimos también, mi hermano Hugo compitió en los esos Panamericanos, entonces estuvo lindo porque los dos participamos. Hugo no participó en los Centroamericanos porque él todavía no ingresaba a... Creo que no pudo, apenas llegó a la selección amateur olímpica cuando ya se había mandado la lista de los deportistas que iban a ir a los Juegos Centroamericanos. Por eso no fue a los Centroamericanos. ¿Y fue ahí en los Panamericanos? ¿En los Panamericanos coincidieron entonces? Sí. Y también en la Olimpiada estuvimos juntos allá. Sí, de la Olimpiada sí lo teníamos como muy, muy marcado. Sí. Bueno, yo sí lo tengo marcado porque incluso él, bueno, nos comentaba algo que decía... Es interesante y la duda sería si hay algún antecedente de otra familia que haya tenido tres olímpicos. Sí. ¿No? Y de verdad yo he seguido buscando el dato, pero muy, muy, muy interesante esto, ¿eh? O sea, de verdad, algo hicieron muy bien sus papás. ¿Horacio fue el que fue a Múnich? Él fue a Múnich en el 72. Y luego nosotros a Montreal en el 76. Así es. Y no, estuvo fabuloso, la verdad es que... Sí. ¿Qué decían tus papás en esos años, en esa época? ¿Era el despunte de tus dos hermanos mayores ya jugaban fútbol profesional. Con los Pumas? Sí. Hugo estaba empezando a despuntar y es esa época, los años, en cuando tuvo una impresionante marca de partidos internacionales con la selección amateur. Y estaba el caso tuyo de Linda con la gimnasia. ¿Qué pues decían en casa don Héctor y es doña Isabel, ¿verdad? Sí, mi mamá Isabel. ¿Qué decían tus papás? Bueno, ellos como que estábamos acostumbrados a vivir eso. La verdad era muy normal para nosotros, ¿no? Sí, claro. Ir a los partidos, siempre íbamos a ver a nuestros hermanos que ganaban, que llegaban con las piernas todas raspadas, los torneos. Entonces, era parte de nosotros. Entonces, mis hermanos sí me vacilaban cuando llegaba con mis medallas. ¿Cuántas corcholatas diste por tus medallas? ¿No? Ese tipo de vaciladas hacían. Y bueno, pero siempre, mira, hay gimnasia en la televisión y me hacían correr. Yo corría para ver porque pues, ellos sabían que pues, era lo mío. Y así siempre estuvimos en esa dinámica de qué tal te fue, ganamos y... ¿Es en esos años cuando le enseñas a Hugo la pirueta que lo marcaría de por vida? Estuvimos concentrados juntos en el Comité Olímpico. Cuando inicié en Sala de Armas, él fue pocas veces allá porque quería hacer muchas actividades, ¿no? Y se hizo un rato, pero ya como que no le daban sus tiempos. Pero también cuando estuvimos juntos en el Comité Olímpico, sí iba a entrenar ahí conmigo, o sea, como estamos todos juntos, los llevaban a hacer preparación física al gimnasio, el profesor Luzcanoff los llevaba y nosotros estábamos entrenando, entonces de repente ya terminaban ellos su preparación física y él se quedaba conmigo y se ponía a hacer gimnasia. Entonces ahí fue donde pues seguimos haciendo gimnasia juntos, pero yo a veces hasta lo quería frenar porque pues hacía cosas así muy difíciles y él es futbolista, no gimnasta. Entonces me asustaba porque hacía sus saltos de tigre, poníamos un colchón de seguridad y él alejaba el botador, lo iba alejando cada vez más y se aventaba de más lejos a caer a rodar. Entonces a mí me asustaba, pero lo hacía, era siempre muy virtuoso para todo eso, muy ágil. Pero él ahí aprendió con nosotros, conmigo, y luego también en el gimnasio cuando ya pasaron los años, tuvimos la oportunidad de tener el gimnasio, pues también se metía, cuando tenía sus descansos, iba de vacaciones que venía a México, él iba al gimnasio para hacer gimnasia conmigo, sí. Llegamos al año de 1976, los Juegos Olímpicos de Montreal. Platícanos, por favor, ¿cómo fue la preparación?
¿Cómo fue que conseguiste tu clasificación en esos juegos? Unos juegos en donde te tocó seguramente ver y estar cerca de ese monstruo que era Nadia Comaneci, o que fue Nadia Comaneci en esos juegos. Platícanos de ello, por favor, Erlinda. Fue muy intenso, muy bonito y muy rápido, porque teníamos que ganar nuestra puntuación de 8.75. Entonces, la organización de la federación era complicada de compaginar competencias que hacían válido nuestro puntaje para poder ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, fuimos a Los Ángeles y ahí hubo ciertas dudas problemáticas porque no contaban con nuestro, con México. Entonces, fuimos, nos permitieron competir solo 4 gimnastas porque aparentemente México no estaba convocado para esta competencia. Entonces, desde ahí empezaron un poquito problemas, pero sí, competimos 4, por esa razón no fuimos todo el equipo a los Juegos Olímpicos porque ya no alcanzaron las demás a dar las competencias necesarias para poder clasificarse en los Juegos Olímpicos. Entonces, fuimos 4 gimnastas, Eunice Aguilar, Teresa Díaz-Sandy, Patricia García Pureco y yo, Erlinda Sánchez. Entonces, nosotros competimos ahí, después regresamos a México a seguir entrenando y tuvimos un viaje a Hamburgo, primero a Hungría. En el mismo mes hicimos 2 viajes a Hungría y luego a Hamburgo. En Hungría, pues creo logramos la misma puntuación, Tere y yo, y las 3 logramos dar más del 8.75 de puntaje para clasificarnos. Nos faltaba una competencia y esa fue en Hamburgo. Entonces ahí ya logramos la puntuación. Ahí no me acuerdo, la verdad, no tengo el puntaje, cómo quedamos, pero las 3 lo logramos. Entonces ya regresamos, pues agotadas de 2 viajes en un mes a Europa, competir casi al día siguiente que llegamos, pero pues al fin, gracias a Dios, lo logramos, ¿no? Ya preparándonos aquí en México para ir a los Juegos Olímpicos. Fue muy rápido mi carrera, 4 años fugaces, intensos. Maravillosos. Yo la verdad sí me siento muy contenta, satisfecha e impresionada porque todo fue tan rápido. A los 2 años de que inicié, pues ya me fui al comité, representé a México inmediatamente casi, y así fue, muy fugaz. Un paso muy rápido, muy trepidante, muy, muy, muy rápido, y que se vio coronado con la participación en los Juegos Olímpicos de Montreal. Una situación hasta geopolítica distinta a la actual, en donde a lo mejor ahora son los chinos y los Estados Unidos las potencias, pero en aquella época eran los países del bloque socialista, corrígeme si me equivoco, los fuertes en gimnasia, ¿no? Bueno, ya el bloque socialista, Rusia, Rumanía, Checoslovaquia, Estados Unidos también ya estaba enfilándose para ser gran potencia. La verdad, llegar a unos Juegos Olímpicos es un nivel muy alto. Lograr que cualquier deportista de cualquier país llegue a unos Juegos Olímpicos, ¿cuántos miles y miles de deportistas hay en el mundo muy buenos que no logran llegar a unos Juegos Olímpicos, que no dan el puntaje, lo que sea? Entonces, que lo hayamos logrado, pues es un gran mérito, ¿no? Llegar al nivel de las grandes potencias como Rusia, como Estados Unidos, la verdad, yo no me puedo medir con ellas porque es un nivel altísimo, altísimo, de mucho aprendizaje para mí, porque tuvimos oportunidad de entrenar con ellas, con las rusas. Y ves una maravilla, ¿no? Para mí son lo máximo. Las rusas, me encanta su trabajo. En general no puedo demeritar el trabajo de las americanas ni de las rumanas ni todas las atletas que llegan a esos niveles altísimos. Pero, no. Ahora sí que ellas están como muchos escalones arriba. Ganaste tu lugar, eres capaz, eres buena, por eso estás ahí. Porque hay muchas que no lograron, pero para llegar a esos niveles de ellas, pues sí nos falta mucho, la verdad. Ahora ya ves. El haber estado en los Juegos, ¿te tocó ver a Nadia Comaneci, por ejemplo? Sí, cómo no. Estuvimos muy cercanas, lo que sí, el bloque, todo ese equipo no podía estar con nosotros, o sea, ellas comían como muy aparte, las rumanas. Las rusas sí podían, sí convivían con todos con los demás. Y de otros deportes, ¿no? En las villas, en los
comedores, o sea, convivíamos con todos los deportistas, pero las gimnastas rumanas no, las rumanas estaban aparte. Ellas sí no tenían contacto con ningún deportista, ninguno de nosotros, pero los demás sí. Sí, no, ya... Veíamos en la imagen anterior, antes esta de los Juegos de Montreal del 76 del abanderamiento, cuando ya señalábamos hace un ratito, cuando en 1975 la UNAM te reconoce como en tu disciplina en gimnasia, en la rama femenil, como la mejor atleta de este deporte en el año de 1975. Cuando estamos ya entrando en la recta final de este programa, Erlinda, ¿qué significó para ti el tener el apoyo de una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, independientemente de que también fuiste estudiante universitaria a través del bachillerato? ¿Para ti qué significó la UNAM? Además, en una época, en los 70s, cuando era la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, lo que hemos llamado aquí Luis y yo en muchas otras entrevistas con gente que le tocó en esa época dorada de los años 70, era eso, la época dorada del deporte universitario, bajo la batuta del ingeniero Alejandro Cadaval Torres, que era el director de actividades deportivas en aquellos años. ¿Qué significó la UNAM para ti en ese sentido? Bueno, la verdad yo sí estoy muy agradecida, y pues no fue antes, sino sigue siendo para mí, en mi corazón, y agradecida pues toda la vida, y pues amándola, ¿no? Porque sí nos apoyó muchísimo, porque me siento universitaria ahora que de todas maneras soy adulta. Y pues solamente puro agradecimiento, porque sí nos apoyó siempre la universidad. O sea, todos los deportistas que yo los invito, ¿no? Que están viendo este programa, esta plática que tenemos, que no desistan, que trabajen, que sigan estudiando, que es una base muy, muy importante en que terminen sus estudios, que sigan haciendo el deporte, que sepan ser organizados, administrar bien sus tiempos para aprovecharlo, y que expriman al máximo su juventud, pero que no dejen los estudios, que terminen sus estudios. Es muy importante. Es una base muy sólida, es algo que les es un cimiento que les hace volar más alto. Entonces, sí, mi recomendación sería para nuestros universitarios, que cuiden su universidad, cuiden nuestra universidad, que la amen, que la cuiden y que honren a sus maestros, porque son los mejores maestros que hay en nuestro México. Estos maestros profesionales que son excelentes personas, que ayudan a la ciudad, que ayudan a México, que ya han tenido puestos importantes. De la universidad salen grandes hombres y mujeres, así es que sigamos cuidando nuestra universidad y honrando y estudiando con ganas para salir bien preparados. Muchísimas gracias por este mensaje que nos acabas de compartir para los chicos y las chicas universitarias que vean y que tengan la oportunidad de ver esta transmisión. Llegaste al pináculo de tu trayectoria deportiva con los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Pregunto, ¿por qué ya no seguir a otro ciclo olímpico para los Juegos de Moscú en 1980? Y si nos puedes platicar cómo, después de que nos digas por qué a lo mejor no seguiste para un ciclo olímpico posterior, sabemos esta parte de como docente que tienes en la enseñanza de la gimnasia, ¿cómo se dio en ti el querer dar clases? Bueno, la primera pregunta, ¿me la repites, por favor? ¿Por qué no seguir al ciclo olímpico hacia Moscú 1980? Bueno, sí hubiera querido. Lo que pasa es que en ese momento, las chicas de mi edad, que eran 16 años, ya éramos veteranas. O sea, me tocó esa época terrible para mí, que ya te ven como, que te veían como ya no tienes veterana. Nada que hacer aquí. Entonces, aunque yo quería, seguí entrenando aquí. Crecí como gimnasta también. Es más, tuve la oportunidad por medio de la UNAM de entrar a la universidad que se hizo aquí en México, no sé si un año después, no me acuerdo si uno o dos años. Pero yo no me sentía bien para representar a nuestra universidad y a México, porque mis entrenamientos no eran tan serios como los tenía antes. Entonces, la verdad, sí preferí hacerme a un lado por esa situación.
porque yo ya no entrenaba como tenía que ser para lograr alcanzar pues buenos lugares o buenos objetivos para mi vida. Entonces, por esa razón, y como que me sentí relegada, ¿sabes? Ya me sentí grande, entonces ya no. Entonces se me dio la oportunidad de empezar a dar clases y me encantó, me apasionó, y como es lo mío y me sigue gustando dar clases, hasta ahora, pues ya tengo 45 años dando clases. Ahora nuestro gimnasio se llama Early Gym, estamos en el Ajusco, seguimos impartiendo clases desde niños, jovencitas, jóvenes, niñas que quieren competir, señoras. Yo doy clases a todas las... Yo digo, la gimnasia es para todos. Así es que por eso me dedico a esto. Toda mi vida me he dedicado a esto y me fascina, ¿no? Entonces, ojalá que pueda seguir muchos años más transmitiendo todo esto que a mí me hizo tan feliz y que también me forjó como persona. Y claro, siento yo que hago con seriedad y con toda mi pasión lo que les transmito a mis alumnos. ¿Nos puedes repetir dónde está tu gimnasio, el Early Gym? Ah, estamos en el Ajusco, en el kilómetro 4.5 de la carretera Picacho-Ajusco. Okay. Se llama Early Gym y ahí estamos impartiendo clases. Tenemos ahí bastantes años, pero 45 años ya dando clases, imagínate. Sí, porque veía en tu currículum que empezaste dando clases en el Centro Asturiano, en distintos clubes, ¿no?, de la Ciudad de México. Y es hacia 1996, me parece, cuando fundas este gimnasio que es tuyo y que desde entonces hasta la fecha, como ya lo señalas, desde chiquitines de 2 años y medio hasta gente mayor puede ir contigo. Y, sí. ¿Y tú qué sientes al enseñar? ¿Qué sientes al transmitir tu experiencia, tus conocimientos y el hacer partícipes a muchas chicas y muchos chicos de esto que tanto te apasiona, que es la gimnasia? Mira, nosotros empezamos un grupo pequeño de compañeros que teníamos la ilusión de hacer un gimnasio, entonces nos juntamos para hacer el gimnasio. Entonces primero fue Teocalli, se llamó Teocalli, y después nos gustó muchísimo, pero fue muy difícil el arranque y muchos desertaron, pero yo no, yo seguí, y con el apoyo de mi hermano, que Hugo también tuvo que ver mucho en ello, ¿no? Me apoyó muchísimo para que siguiera yo ese sueño, porque era uno de mis sueños, impartir clases y transmitir efectivamente lo que dices, porque tú vienes aquí a este mundo a aprender, a crecer y a transmitir. Si no, pues, ¿a qué llegaste aquí, ¿no? Entonces, es lo que quiero. Todo lo que aprendí, todo lo que me sirvió a mí como persona, porque ahorita estamos platicando y ya tengo pues bastante edad, pues era una niña muy tímida, muy cohibida, a pesar de que me sentía tan segura de mí misma, en mi físico, para hacer la gimnasia o lo que hiciera de deportes, pero era yo timidona. Entonces todo esto me forjó, me hizo tener un carácter más firme, porque me marqué objetivos a lograr hacer ejercicios o mortales. Tienes que tener agallas, ¿no?, para poder hacerlos, y tener el trabajo y la mentalidad para lograrlos, porque está en juego toda tu concentración, todos tus sentidos para lograr algo. Si fuera fácil, pues todo el mundo lo haríamos, ¿no? Pero no es fácil. Para llegar a estos niveles tienes que estar muy firme en tus anhelos, pero también muy disciplinada, muy trabajar mucho. Estás cansada, te levantas y vas, ¿no? Porque ahorita, ay, no, me duelen las piernas. Entonces tratas, hoy no voy a ir porque me duele la cabeza. No, o sea, tu trabajo debe ser constante y firme para que tú logres tus objetivos. Entonces, trato de transmitirles a los niños eso, disciplina, constancia, metas cortas, cortas a corto plazo, a mediano y a largo, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Los niños, obediencia, ¿no? Disfruta lo que haces, tu gimnasia, mira qué bien, motivarlos a que una simple rodada, una rueda de carro es algo bueno para ellos, no todo mundo puede hacerlo ni tiene la oportunidad de hacerlo. Si lo estás haciendo, aprovéchalo. Entonces, es eso. Es lo que yo trato de transmitir, lo mejor que, lo que ha servido a mi vida, trato de transmitirlo a los niños y a todas las personas que están conmigo. En este breve y rápido repaso a tu trayectoria de vida, a tu trayectoria deportiva, estaba dejando de lado, y si nos puedes comentar brevemente, esa otra parte que también te gusta, que fue que tomaste clases de ballet y que tuviste también hacer un poco de teatro. Y bueno, más bien es una danza, es una participación artística de danza. Sí, estuvo muy padre en uno de los auditorios de ahí de la universidad. Nos
En el Carlos Verso II de la Arquitectura. Y mi compañera y directora era Carmen Martínez y me invitó a participar. Yo tomé danza desde prácticamente cuando me retiré, muchísimos años danza moderna con el profesor Bernardo Benítez, que es extraordinario maestro. Y entonces yo fui muy constante, aprendí muchísimo. Y Carmen me invitó y yo dije, pues es uno de mis sueños. Entonces eso también es, qué bueno que me preguntas, porque fue uno de mis sueños. Uno de mis sueños fue eso, bailar en un teatro, danza moderna. Y así fue. En esa oportunidad fue mi esposo y fue mi hermano Hugo también con su esposa. Tuve el honor de que me acompañaran y me vieran. Fue mi participación ahí y es uno de mis sueños. Todos los sueños son alcanzables, pero hay que trabajarlos, hay que seguirlos, hay que luchar por ellos, hay que sufrirle, pero al final hay mucha satisfacción. Entonces, estoy muy contenta de hacerlo porque aparte todo eso me sirvió para seguirle transmitiendo pues a mis alumnos todo lo que aprendí en la danza también que se complementa con la gimnasia. Adelante, Luis. Magnífico. Bueno, por favor, ¿nos podrías, ya en esta maravillosa historia, y que gracias. Te agradecemos muchísimo, insistimos, este es un programa en el que tratamos de hacer un sentido homenaje a grandes figuras como lo eres tú y que tienen una gran trayectoria en la universidad y que han tenido un gran paso por esta máxima casa de estudios? En esto de que ya estamos llegando a la recta final del programa, que ya estamos al final, ¿nos podrías compartir a raíz de esta pues tremenda pandemia, esta tremenda situación, ¿nos podrías compartir un mensaje en positivo para nuestra gente, para motivar a toda la gente a que no flaquee, a que siga? Claro que sí. Bueno, sí ha sido muy, muy duro para todo, para todos, para todo el mundo. No nada más es para una persona o para una ciudad. Esto sí afectó a todo el mundo. Pues tenemos que ser positivos. Tenemos que ver siempre el lado bueno a todo lo que sucede en la vida. Entonces, todas las medidas que nos han pedido el gobierno de cuidados, de higiene, de ponerse el cubrebocas, el gel, la sana distancia, el no congregarnos, pues tenemos que hacerlo, es por nuestro bien, por el bien de la humanidad, porque para poder seguir llevando una vida en crecer, en ya sea en la escuela o en tu trabajo, en la vida cotidiana con la familia, pues tenemos que aprender a vivir así. Si ahorita estamos viendo estos tiempos, sacarle el provecho a ello y buscar las maneras ingeniosas para ayudar a, en este caso, a los niños que también han tenido o los jóvenes deserciones en la universidad porque pues quieren trabajar porque ya no pueden ir a la escuela. Eso estaba mal, o sea, hay que regresar, o sea, a lo mejor es una cuestión emocional que vino a afectar a todos, pero pues insistir así como una meta de lograrlo, de no dar un marcha atrás, de no dar un paso atrás, ni siquiera para tomar vuelo. Ya, realmente es decir, esto va a pasar, pero tengo que hacer mi parte, tengo que cuidar al prójimo, al que esté enfrente, a mi familia, exigirle a los míos que no podemos estar reuniéndonos así con mucha gente, que pues esos cuidados que todos, la verdad, los hemos escuchado, pero que a veces no los tomamos en cuenta o a mí no me va a pasar, no es que no te pase, ojalá que no te pase, pero si nos están pidiendo eso, que cuidemos en casa, que nos cuidemos fuera de casa, pues es en bien de todos, para poder seguir en esta vida caminando con pasos gigantescos y que cada uno alcance sus sueños, porque pues tenemos que seguir soñando y alcanzar las metas que nos hemos propuesto, para bien, pero para todos, no solo para uno. Erlinda Sánchez Márquez, ha sido un honor y un gusto y un deleite haber tenido esta charla y esta plática contigo. Te queremos agradecer de todo corazón tu amabilidad, el compartir con nosotros, Luis, y conmigo, pero para todo el público universitario, esta linda charla contigo. De corazón, muchísimas gracias, Erlinda. No, al contrario, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de explayarme y la verdad es que sí quiero hacer hincapié en que los felicito porque ya pasaron muchísimos años, hay muchos atletas, no solo yo, hay muchos atletas en diferentes deportes que a lo mejor
ni se acuerdan de lo que lograron, y que es un aliciente también para aquellos que no están en las listas, o que, por ejemplo, esto que están haciendo ustedes a mí me motiva muchísimo para seguir transmitiendo, para motivar a mis alumnos, así como lo estoy transmitiendo con ustedes, ¿no? Y para sentirme, pues, halagada, ¿verdad? Porque a pesar de que ya pasaron 50 y tantos años, pues ustedes tuvieron la amabilidad de hablarme y de invitarme a su programa. Es para nosotros un honor y un privilegio, Luis. Gracias, gracias a ustedes. Un total honor para nosotros. Tu mensaje de despedida, amigo. Pues por favor, síganse cuidando, cuidémonos a nosotros y a todos nuestros seres queridos, a todo alrededor. Nunca había sido tan peligroso respirar y exhalar. Por favor, cuídense mucho, pónganse cubrebocas y pónganse la vacuna. Por favor, pónganse la vacuna. Hay que ponerla. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Erlinda. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Soy Rodrigo de Buen, les agradezco el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita el próximo jueves en más historias y anécdotas del deporte dentro de la UNAM, y al siguiente lunes en más semblanzas deportivas. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Feliz 14 de febrero.